Hola, soy la doctora María Dolores Niembro Ortega, médica infectóloga adscrita al Departamento de Infectología y coordinadora general del Programa de Administración y Gestión de Antimicrobianos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Soy el doctor Juan José Calva Mercado, soy médico infectólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y durante casi 4 décadas aquí en el instituto me he dedicado a promover la práctica de la infectología basada en evidencia. Para entender mejor la importancia de este tema, primero quiero explicar a qué nos referimos cuando usamos el término antimicrobianos, que incluye 4 diferentes tipos de medicamentos, que son antibióticos, que tienen actividad contra las bacterias, antivirales, que tienen actividad contra los virus, antifúngicos, que tienen actividad contra los hongos, y antiparasitarios, que tienen actividad contra los parásitos. Ahora, ¿qué es la resistencia a los antimicrobianos y por qué es importante que lo entendamos? En términos muy sencillos, podemos decir que en nuestro cuerpo tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias buenas son las que tenemos, por ejemplo, en nuestra flora intestinal o microbiota, y las bacterias malas son las que nos causan alguna infección, como neumonía o infección de vías urinarias. Hay un término que usamos en medicina que es el de presión de selección, que se refiere a que cuando tomamos algún antibiótico para acabar a las bacterias que nos están causando alguna enfermedad, presionas y eliminas a las bacterias que son sensibles al antibiótico, pero también al consumirlo seleccionas a las bacterias que son resistentes a ese antibiótico y sobreviven. Estos dos efectos se dan tanto en las bacterias buenas como en las bacterias malas, y es aquí cuando se da este efecto, propiciando que cada vez que consumimos un antibiótico, las bacterias puedan ser más resistentes a sus efectos y que eliminen a las que no son útiles a nuestro cuerpo. Es por ello que los invito a que cuando tomemos algún antibiótico, lo hagamos solo cuando sea estrictamente necesario, es decir, cuando hay una infección causada por bacterias y que justifique su uso, y que te lo haya recetado algún personal de salud capacitado. Mis colegas han descrito el trascendente beneficio de los antibióticos y yo lo reafirmo. Es incuestionable la enorme aportación de ellos a nuestra salud. Ha sido un gran logro de la ciencia y de la tecnología. Pero como ha sucedido con otros avances de este tipo por la humanidad, el uso generalizado de los antibióticos, tanto en la medicina como en la industria alimentaria, ha tenido un costo significativo. La antibiótico-terapia generalizada ha provocado un cambio ecológico, la aparición de la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Cada vez que usamos un antibiótico, empujamos a que las bacterias o los virus, en caso de los antivirales, evolucionen más rápido y dejen de ser susceptibles a estos medicamentos, privándonos así de los beneficios ya mencionados. Es muy importante que sepas que los antibióticos no sirven para tratar infecciones causadas por virus, y al tomarlos en estas situaciones, solo provocarás en tu cuerpo la presión de selección que te he explicado antes, exponiéndote a generar bacterias más resistentes y que cuando tengas una próxima infección bacteriana sea muy difícil de tratar por no tener disponible algún antibiótico cada vez más potente. Por eso es que no debemos de automedicarnos. No importa si tienes un antibiótico que te sobró de tratamientos previos o si alguien más te lo recomienda porque le funcionó bien. Es importante que acudas a revisión por algún personal de salud capacitado. ¿Qué hacer entonces? Debemos procurar llevar este fenómeno a su mínima expresión. ¿Y cómo lograrlo? 1. Educando mejor a los médicos a que prescriban los antibióticos solamente cuando estén realmente indicados y por tiempos lo más corto posibles. 2. Aconsejando a la población a evitar la automedicación. Y 3. Reduciendo el uso masivo de antibióticos por los productores de alimentos de origen animal. Así, estamos todos estamos obligados hacer un uso racional y prudente de los antibióticos y de los antivirales, para que las futuras generaciones sigan beneficiándose de ellos. Y si eres personal de salud, tómate el tiempo de establecer un buen diagnóstico e indica antimicrobianos cuando los consideres estrictamente indispensables. La resistencia a los antimicrobianos es un asunto que nos afecta a todos. No se automedique.
Si es usted personal de salud, solo indique antimicrobianos cuando sea estrictamente necesario.